Estamos acá con el presidente de la vecinal Villa Hermosa en una actividad organizada por los vecinos que es para celebrar la pavimentación de 4 cuadras en esta vecinal. Estamos en la zona este de la ciudad, muy cerca de Don Bosco, muy cerca de Blas Parera. Con los vecinos tuvimos una reunión. Ellos nos manifestaban que hace más de 30 años que venían gestionando el pavimento. Hay una vecinal que insta y que gestiona y que gestiona. Así que tomamos la responsabilidad del compromiso y hoy ya concretamente estamos inaugurándolo de una manera muy particular, como querían los vecinos, con una fiesta, sintiéndose orgulloso de su barrio, no a través de una inauguración formal, sino en este caso muy particular a través de una actividad deportiva. Hay muchos corredores en la zona, así que querían hacer una maratón y hoy, aprovechando este sábado hermoso, estamos de alguna manera inaugurando, entre comillas, con la maratón. Contento de haber cumplido a la palabra empeñada y también muy contento de que los vecinos sientan el orgullo de su barrio, de su calle, que insten, que trabajen en conjunto con el municipio para lograr estos resultados. Nos parecía apropiado incorporarla dentro de lo que es la celebración del aniversario de la ciudad, porque es un claro ejemplo de qué manera los vecinos organizados y trabajando con el municipio puede lograr los resultados que hace más de 30 años estaban esperando. Aparte hubo extensión de agua potable porque las cañerías no eran las que tenían que estar, las reglamentarias, así que se hizo la sustitución, se extendió 420 metros de cañería, 50 familias, 50 casas han tenido esa optimización, hoy tienen un servicio óptimo de agua potable, así que bueno, queríamos acompañarlos en esta particular forma de celebrar la mejora del barrio. Estamos todos contentos y emocionados porque eran las únicas 4 cuadras que teníamos de brosa, tierra, y bueno, llegó esta gestión, el intendente lo escuchó y llegamos a concretarlo, así que estamos todos felices. Y además hoy queríamos inaugurar todas estas calles con una carrera recreativa, así que vamos a tratar de disfrutar todo este momento. Un logro muy importante para los vecinos que hace 25 años están esperando. Muy agradecido al intendente, imagínate que una lucha con la brosa, los chicos, la gente mayor, y ahora se solucionó ese problema. Muy contento.